Bueno, amigos, si anoche fue una película de terror, pude armar la carpa en un lugar bastante escondido. Había algunas personas un poco turbias, así que me alejé de donde estaba, encontré otro lugar. Dormí muy bien, la verdad que dormí muy bien. El tema es que a las 4 de la mañana se desató una tormenta increíblemente fuerte. Nunca viví una tormenta tan fuerte antes. Pasó que creció tanto el cauce del río, y eso que estaba yo muy lejos, muy alto. De hecho, había armado en altura, teniendo en cuenta eso. El cauce del agua me levantó la carpa, me levantó la bicicleta, me llevó algunas cosas, me iba yo también. Cuento esto muy tranquilo, pero en ese momento funcionaba solo por instinto de supervivencia y adrenalina. Por suerte no me llevó cosas vitales, pero qué peligroso. Y eso que tuve precauciones necesarias y todo, averigüé en el lugar, estuve probando muchísimos lugares a lo largo de la tarde, sin embargo, nada que hacer. Che, la tormenta muy fuerte, 15 milímetros, una lluvia muy fuerte, todo está mojado. Bueno, apenas sentí que el cauce del río me levantó todo, arrastré las cosas hasta un lugar más en altura, no había reparo de nada, y apenas frenó todo, vine con las cosas todas mojadas y a medio armar hasta la terminal de ómnibus. Estaba a un kilómetro más o menos, vine a pie, porque no tenía cómo cargar los bolsos, justamente porque este cauce me llevó cosas. Y me puse a secar acá. A todo esto eran las 4 de la mañana, más o menos, así que... Bueno, amigos, y último día, creo, si la lluvia me deja, en Altagracia, provincia de Córdoba. Ya las cosas están un poco más secas, aunque no del todo. Mañana algunas personas me van a recibir en Anisacate si todo sale bien. Y luego de eso, algunas personas van a recibirme en Villa General Belgrano. Todo está por verse, en realidad no es nada seguro, pero la verdad me serviría para poder reubicar un poco el equipaje, cargar algo de fuerzas también, porque estos días de lluvia y humedad fueron complicados, así que, bueno, a ver qué pasa. Bueno, amigos, y después de tanto tiempo salió el sol, espero que dure. Hay una humedad que cuando agarro una subida no se puede respirar, me late el cuello de... ¡Oh! Está muy duro, pero estoy aprovechando a secar las cosas, que el otro día la correntada me llevó, literal me levantó, ya les conté, me levantó la carpa a mí, me la rompió acá en el piso, voy a tener que arreglarla. Me mojó absolutamente todo y casi toda la ropa que tenía, así que aprovecho este solcito para que se seque. He pasado por algunos museos, por algunas ruinas. No pude entrar a todas porque no me dejaban entrar con la bicicleta y no la voy a dejar afuera, definitivamente. Así que, nada, todo lo que pude conocer lo conocí. Me faltaron algunos bares, pero no tengo el presupuesto para eso. Habrá que volver en otro momento, tal vez con más capital, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. Eso es todo por ahora. Ya les contaré mañana.
qué pasó esta noche. Chao, vuelta, gracias. Gracias por todo. Nos despedimos con este hermoso balneario La Higuerita. Tiene sus cascadas y asadores, un lugar bellísimo. Con bicisenda. Qué belleza. Y así vamos llegando al pueblo de Anisacate, provincia de Córdoba, donde Sim y Andri me van a recibir. Espero que todo salga bien. Estoy muy cansado. Oh, está duro el monte, pero todo va bien. Bueno amigos, y este día terminó en una especie de cualdea de las amigas Sin y Andri, que me pudieron recibir al final. Y este lugar es bellísimo, realmente bellísimo. Está construido con madera y adobe, tiene baño seco. En los claros de todo el predio están construidas las habitaciones, que son los baños, la cocina, los dormitorios, etc. Miren lo que es esto, estoy en mi casa. Hay mis frutas, el café que me estoy tomando. Una habitación para mí. El colchón inflable se me pinchó. Creo que pude arreglarlo, no lo sé. Ojalá que sí. Pasé a comprar una solución especial para este tipo de inflables. Me valía 4.300 pesos. Se me iba el presupuesto de 3 a 4 días, pero bueno. Y como pueden ver, la tormenta me está persiguiendo. Llegué con un sol y cero viento y ahora está secándose la máquina, que está pinchada. Tengo que arreglarlo, pero bueno. Vean, Anisacate, provincia de Córdoba. Miren ese instale, por favor, podría vivir a mí me parece. Y bueno, acá estamos, como siempre, escapando de la tormenta. Esta espina de moradillo sirve, hace de mondadientes para mí, de escarbadientes. No tengo más baterías en los dispositivos, no hay bajada de luz. Es bellísimo, por favor, me encanta esto. Ya les voy a mostrar un poco más de todo este lugar. Enamorado de Anisacate, enamorado. Amigos, esto es impresionante, lo bello que está esto, un clima hermoso acá en la sombra, el sol realmente pica un montón, pero filtrado por todos estos árboles es completamente disfrutable. Estoy yendo hacia la playa Anisacate en este momento, vamos a ver qué nos espera, qué hay allá, seguramente es hermosísimo, ya les muestro más.
¡Qué belleza, por favor! ¡Qué belleza! Enamorado de la vida, amigos. Enamoradísimo.